En relación al número de alumnos matriculados en el curso 2017-2018, 8.366 alumnos eligieron estudiar en la Universidad Isabel I. De ellos, 6.494 se matricularon en titulaciones oficiales de grado y máster, y 1.872 lo hicieron en títulos propios. Respecto al perfil del alumnado, la edad media es de 34 años y hasta el 62,97% cuenta con estudios universitarios previos. El 88,30% reside fuera de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. En cuanto al número de alumnos extranjeros, la universidad cuenta con 259 alumnos en títulos oficiales procedentes de países europeos como Alemania o también de países terceros como Estados Unidos, México o Australia. Realmente vamos a tener siempre la capacidad de adaptarnos. ¿Por qué? Porque tenemos la mayor joya, que es la que nos permite llevar a cabo este proceso de adaptación. Nuestro cerebro está programado para enfrentarse a los cambios. Nuestro cerebro es la mejor herramienta para generar ciencia y para generar conocimiento. Nos adaptamos continuamente a nuevos retos y desafíos a los que nos enfrentamos como especie. En definitiva, nuestro cerebro está programado para emprender adaptaciones culturales y tecnológicas como respuesta a los cambios que estamos generando. Muchas gracias. La floreciente primavera que está viviendo esta universidad, y lo digo desde el corazón. Una universidad flexible, abierta, participativa, colaborativa, tolerante, humilde, tremendamente humilde, para entender que tiene que estar en un proceso constante de adaptación para dar respuestas a las nuevas demandas de una sociedad en permanente transformación. Una universidad que tiene que basarse en las nuevas tecnologías, unas nuevas tecnologías que lo están cambiando todo, pero especialmente están revolucionando la educación aún en mayor medida que lo hiciera la imprenta en su día.